Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Letras Privadas. Estamos en el Café de la Candelaria, en el barrio Italia, y hoy me acompaña el ministro Jaime Mañalich, ministro de Salud. ¿Cómo está, ministro? Muy bien. Mucho gusto que haya venido. Vamos a hablar de un libro que ustedes verán, ya el ministro aquí lo tiene totalmente marcado, el informe Brodeck de Philippe Claudel. Una de las gracias de este autor es que viene a Chile prontamente a Puerto Idea, así que va a ser un comentario muy atingente para nosotros los lectores. Veo que usted, ministro, es un lector profesional, porque además está subrayado, levantado cada una de las frases que le interesan. ¿Cómo llegó a Claudel y en especial a este libro? En general, Pablo, yo leo harto, trato de leer mucho, ¿eh? Y lo que me pasa siempre es que descubro un autor como quien descubre una veta de mineral, de oro, y me meto por esa veta y trato de agotar todo lo que he escrito. Acabo de pasar por una infección severa, por ejemplo, Leonardo Padura, que leí todo lo que era posible leer. Lo comentamos aquí. A Philippe Claudel yo lo descubrí a propósito de una película que se llama Hace tiempo que te quiero. Es una película en la que él fue escritor y director, que actúa Kristin Scott Thomas, y habla de, en el fondo, de la capacidad de perdonarse. Una película hermosísima. Y viendo los créditos de la película vi que estaba este señor y dije, ¿quién será este? Y empecé a buscarlo. Y efectivamente he podido leer a lo largo del tiempo. Lo primero que leí de él es La nieta del señor Lin. Después leí Almas grises, que fue su primera novela. Que fue la primera novela. Después leí El informe de Brodeck, que es el que le dio el gran lucimiento, se ganó el Goncourt con esta novela. Y acabo de terminar de leer Aromas, que es un libro hermosísimo. Y él es un humanista, o sea, se pregunta sobre el hombre. Y básicamente aquí hay dos tipos de libros, dos que hablan de esperanza, de hermosura, en fin, y dos que son realmente terriblemente trágicos, duros, respecto a la naturaleza humana. Sobre la oscuridad de la naturaleza humana. Sobre la oscuridad de la naturaleza humana. Y la pregunta más fuerte que yo veo planteada en el informe de Brodeck, que básicamente está situado en un pequeño pueblito en Austria del Norte. Él nunca dice exactamente, sino que es un lugar imaginario, pero las reminiscencias son tan patentes que uno fácilmente dice, esto debe haber ocurrido en tal parte, lo que él está contando, o alude a tales o cuales regiones. Bueno, un joven que es enviado por su pueblo, que es judío, enviado a estudiar, suponemos, a Alemania, que le toca vivir en Berlín, la noche de los cristales, todo eso, y que después vuelve al pueblo y es entregado por el pueblo a los alemanes, que no los llama así, cuando tienen que purificar. Y efectivamente la pregunta de estos libros es una pregunta súper trascendente y difícil, y es, nosotros seres humanos, ¿cuán libres somos en las decisiones que tomamos y cuánto estamos influenciados o determinados por un momento sociológico, por el discurso, por la masa? Él hace muchas alusiones al comportamiento de la masa humana, como distinta al tejido de cada persona que compone esa masa. Y realmente, para el momento que vive Chile hoy día, por ejemplo, es una pregunta súper fuerte. ¿Cuán libres somos? ¿Cuánto estamos condicionados por otros en lo que pensamos y decidimos? ¿Cómo hacemos para, como él hace al final, Brodeck, para ser libres y tomar decisiones por nosotros mismos? Bueno, así de profundas, así también de presentes son las preguntas que se hace Philippe Claudel en esta novela, El informe Brodeck, recomendada por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, para nosotros aquí en Letras Privadas. Muchas gracias por venir y nos vemos en un próximo capítulo.